MBM. Bienvenidos a este su programa Paradoja Roja. Para mí es un gusto estar con ustedes esta noche, aquí este martes, lindo martes, para disfrutar de música nacional. Vamos a empezar con esta primera canción del señor Carlos Araya. Detente. Eso es lo que siempre quisiste hacer. Detente un momento, deja todo ahí y empieza a vivir a partir de hoy. Te has puesto a pensar un poco en ti. Realmente eres tú el que toma el control. Baja un poco el ritmo, deja de acumular. La vida es mucho más de lo que tú ves. Esto es lo que soñaste. Así tú quieres vivir. No dejes todo a la suerte. Los cambios empiezan por ti. Te has puesto a observar a tu alrededor. Has visto el dolor que hay en los demás. Detente un momento, deja todo ahí y olvídate del tiempo por esta vez. Te has puesto a observar a tu alrededor. A la tierra no le importa la economía. Baja un poco el ritmo, deja de acumular. La vida es mucho más de lo que tú ves. Esto es lo que soñaste. Así tú quieres vivir. No dejes todo a la suerte. Los cambios empiezan por ti. Esto es lo que soñaste. Así tú quieres vivir. No dejes todo a la suerte. Los cambios empiezan por ti. Los cambios empiezan por ti. Detente ahí. Detente ahí. Detente ahí. Detente ahí. Detente ahí. Detente ahí. Baja un poco el ritmo. Detente ahí. Detente ahí. Detente ahí. Detente. Y les traíamos al señor Carlos Araya con este gran tema, Detente, un discazo del disco Este Instante. Creo que es una gran propuesta, la cual ustedes deben de escuchar a nivel nacional. Es una obra lanzada el 22 de octubre del año anterior, y bueno, me parece que está bastante reciente, y ojalá pues que todos sean del agrado de escuchar a Carlos Araya con su gran variedad de géneros musicales. Bueno, vamos con una banda un poco mucho más conocida, que sería 424, y con esta canción que se llama No Quiero Hablar, del disco homónimo. Sigo desabiendo, nunca se me eriza la piel. Casi siempre estamos buscando el lado I'm
teníamos a la gran agrupación 424, una de las grandes que ha dejado a partir del 2010 este gran éxito. No, ya no quiero hablar este bellísimo tema, que también tiene un álbum inaugural bastante completo y una discografía y también una presencia escénica a nivel nacional bastante importante, por lo cual les recomiendo claramente la banda 424. Bueno, vamos con otra agrupación que también ha sido como de un perfil muy cercano al estilo, solo que 424 se acerca un poco más al rock latino, ¿verdad? Un poco más esa esencia. Entre Líneas, que es la banda que vamos a ponerles a continuación, pues sí tiene un perfil un poco más post-punk, indie pop, ¿verdad? Indie rock, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con contraste, vamos a traerles esta canción de la agrupación nacional Entre Líneas, y esto se llama Nadie Sabe Bailar. Yeah.
Y esto era la agrupación Entre Líneas con este popularísimo tema con muchísimas personalidades de la escena nacional, de la escena costarricense. Y bueno, en este caso podríamos mencionar muchísimas cosas de esta generación a partir de 2010 que se genera un estilo de entremezcla musical. Podemos hablar que en los 2000 o finales de los 90 ya había un estilo muchísimo más claro, que era una mezcla del rock en español, ¿verdad? Que tenía influencia mexicana, argentina, y ahora pues se agrega un elemento extra, ese elemento extra que se agrega para la nueva música que se iba a proliferar iba a ser el post-punk revival, ¿verdad? Una parte muy particular donde se le puede ir ya cambiando el nombre al indie, ¿verdad? Lo que todo el indie rock, indie pop. Recordamos bandas como Walk the Moon, por ejemplo, que tienen un sonido muy parecido a lo que esto podría sonar. Igual a otras muchas agrupaciones, ¿verdad?, que fueron un poquito más punk o más de garage, como Interpol, por ejemplo. Entonces estos sonidos de Entre Líneas nos hacen recordar todos esos momentos, todos esos tiempos en los cuales se tenía esta música como una idea muy clara de hacia dónde se dirigió la música en esos 2000. Esta canción es del 2017, el álbum se lanzó en 2017, pero ya hubo una influencia muy fuerte a partir de 2008 para acá, desde Reino Unido, con este estilo musical, que se fue proliferando a nivel de toda Latinoamérica, inclusive México, inclusive Argentina, que tomaron muchos ritmos a favor, más que nada, psicodélicos. Vamos a ir con una artista que ya estuvo con nosotros acá en Paradoja Roja, o pues en los programas de MVM, el viajero musical. Su nombre es Brahil, y bueno, ya habíamos hablado bastante con él, para por si quieren buscar la entrevista que tenemos. Vamos a ir con esta canción en acústico, versión acústico, se llama Espejo. Este es Brahil. La necesidad de estar ahí me ha dado
que pensar. En la noche te podré soñar. Si me miro en el espejo, te veo a ti. No soy solo el reflejo de lo que fui. Si me miro en el espejo, te veo. Bellísimo tema que nos traía el señor Brahil con este temazo en el espejo del álbum o sencillo, como por así lo hizo enviar o lo hizo lanzar, con Contacto, ¿verdad? Contacto es donde se encuentran esta recopilación de tres canciones bellísimas que son Soledad también y la otra canción Lluvia, lanzados en el 2017. Para todos aquellos que les guste el rock, el rock pop, el soft rock, aquí tenemos un gran intérprete, Brahil. Entonces esperamos un saludo para él, que ya estuvo con nosotros acá y contándonos mucho de su vida. Y bueno, es importante para nosotros que tengamos esa convicción, ese apoyo de parte de los artistas también, que nos quieran venir a contar cómo son sus vidas, cómo son sus producciones, cómo son sus álbumes. Me parece muy importante que a nivel nacional nos preocupemos, nos interesemos por nuestra propia cultura. Recuerden que nuestra cultura es lo que vamos a dejar a las generaciones que vienen. Y creo que muchos de estos artistas han hecho muchos grandes trabajos. Y no solo me refiero a los trabajos que ve Paradoja Roja, ¿verdad? A partir del 2010 para acá, estamos hablando unos 10 años, de vez en cuando tal vez podemos traer otro clasiquito. Pero también toda la música que se ha hecho para atrás, ¿verdad? Todo lo que se hizo fuertísimo en los 80s, 90s y 2000s. Y por supuesto, ni que hablar de los clásicos, que ya hemos hablado bastante de ellos. Aquí en MBM, el Viajero Musical, en nuestro programa aparte, que tuvimos un programa bastante lindo con los Mustang. Entonces, para los que quieran ver los Mustang, van a estar en su Facebook para que lo busquen, en esa gran entrevista que les hicimos, incluyendo a legendarios como Gerardo Ulloa, que fue uno de los primeros compositores de música rock romántica o R&B romántico a nivel nacional, rock and roll, en Costa Rica. Bueno, quiero mandarles un saludo a mis colegas de MBM, el Viajero Musical, que muy pronto vamos a tener programa este próximo sábado tenemos programa. Vamos a hablar de un disco importante, de un disco de heavy metal que se lanzó este año, muy esperado. Vamos a hablar del Carpe Diem, vamos a hacer el análisis completo, instrumentos, qué suena la música, cuáles son nuestras opiniones personales del Carpe Diem. Creo que tienen que sacar el rato para escucharlo. Tienen que sacar el rato para escuchar. Este próximo sábado a las 7 de la noche vamos a tener programa de MBM, el Viajero Musical, el programa estrella, el programa estelar, va a estar ahí disponible analizando el disco Carpe Diem. Y bueno, vámonos a ir con una agrupación que ya pues de por sí sola se presenta. Esto es lo más reciente de Gandhi, que está incluido en el disco Boycott Victoria. Se llama, ahí como lo ven, El Tiempo es Pasajero. We'll be right back.
la locura y el temor. ¿Qué parte de vos muere como un reloj al que no puede? Bandas a nivel nacional, Gandhi, con más de 25 años de trayectoria, la teníamos aquí por Paradoja Roja, escuchando su tema El Tiempo es Pasajero. Y bueno, ¿qué más podemos contar al respecto de Paradoja Roja? Bueno, la idea de nosotros es rescatar una cultura muy grande, porque tenemos una cultura muy grande al respecto de nivel de rock, de música alternativa, de pop, que no se escucha tanto por ciertas influencias que no vamos a mencionar en esta, en este programa, pero lo que queremos es prácticamente sacar nuestra bandera y decir que tenemos lo nuestro, tenemos nuestra propia música, tenemos nuestra propiedad en las cosas a nivel nacional. Y bueno, y uno de estos grandes intérpretes ganadores del premio al Hard Rock el año anterior en ACAM, les podemos mencionar a una gran agrupación que es con la que vamos a cerrar esta noche, un poquito más corta de lo normal. Esta canción se llama Cualquier Noche, es de la agrupación La Banda Magnética, así es que la disfruten. Me lleva, deshace el mundo, deconstruye el camino que los dioses dejaron hecho. Y es que tanto retroceso con la luna es muy malo, por eso espero la sentencia absurda entre la noche. Después
tengo hoy. Solo sé que aquí estoy. En cualquier noche. Este frío oscuro y fuerte que me lleva distorsiona el mundo. Entre las venas como un rayo cae casi en seco. Después de tanto caer, la luna cicatriza el ayer. No sé si vengo hoy, solo sé que aquí estoy. Banda Magnética con este tema llamado Cualquier Noche, aquí por Paradoja Roja, ya cerrando este gran programa de hoy, que tuvimos un resumidito así de seis buenas canciones, seis buenas agrupaciones para que se vayan a buscar. Esta agrupación, la Banda Magnética, que nos traía el tema Cualquier Noche. Y bueno, recordarles que la Banda Magnética fue ganadora del premio del Hard Rock el año pasado en los premios ACAM. Excelentes producciones, como por ejemplo el álbum Respeto, que es uno de los álbumes más recientes. Y bueno, para que se acerquen a escucharlo, tanto en Spotify y en todos los reproductores favoritos que ustedes tengan. Como les contaba al respecto de la escena nacional, que no es como para seguirle dando largas a un tema que realmente no es relevante. Realmente lo que es relevante es darnos a mostrar que a nivel Costa Rica, que a nivel de país, tenemos muchísimos artistas con muchísimo talento que pues podrían... una entrada de Paradoja Roja de un solo. Como les decía, que no es algo que no sea necesario resaltar lo que pasa con otros estilos musicales. A nivel nacional tenemos muchísimas cosas que mostrar, por lo tanto queremos que ustedes conozcan más propuestas, conozcan más música, conozcan más de lo que realmente se hace en otras escenas, que se hace con sus propios puños, con sus propias manos, y que no solamente existen los estilos que se ofrecen en ciertos medios. Entonces, como un medio alternativo, les traemos Paradoja Roja. Eso es prácticamente lo que este servidor, junto con mis colegas, Pablo, Oscar, Rob, que vamos a estar, si Dios así lo quiere, el próximo sábado vamos a estar con el Carpe Diem, para que no se lo vayan a perder, ese análisis de ese disco de la agrupación Saxon, para que no se vayan a quedar sin ver este gran especial. Y bueno, también recordarles nuevamente, como siempre, visiten nuestro Facebook,
pueden continuar con la programación de Voces por Media Calle, que tiene muchísimo que mostrarles, muchísimo que traerles, política, actualizaciones, noticias, tecnología, salud, belleza. Tiene un montón de, una paleta grande de opciones que ofrecerle para ustedes en con respecto a información. También tiene historia, para todos los que les gusta la historia, educación musical, también muchísimas cosas. Nosotros acá tratamos de darles un poquito más de entretenimiento y también de autocrítica con nuestros análisis de discos, comentarios sobre artistas que se hacen más que nada en el programa principal. Este es un programa que meramente es más visual, y también contarles mucho sobre lo que Costa Rica tiene, mucho que Costa Rica puede ofrecer a nivel de la escena alternativa, a nivel de la escena underground, que le podríamos llamar, ya que hay muchísimos géneros populares que no se muestran, que no tienen la oportunidad de ser mostrados, y aquí les traemos el Paradoja Roja en video. También pueden seguirnos en nuestra radio, Music Voyager Radio. Tenemos nuestra radio oficial para los que quieran escuchar qué es la propuesta o qué es lo que persigue MVM como ente en sí, como idea. Pues ahí más o menos se pueden ilustrar qué hemos ido hablando, todas las agrupaciones que hemos analizado, los discos que hemos visto, y este programa es uno de esos subprogramitas que salió de la radio, y lo traje aquí al video porque lo vi como importante para ustedes que conozcan qué tenemos en Costa Rica en los últimos 10 años, que no solamente nos hemos quedado en los años 80, yo creo que ya hemos avanzado bastante, la música ha progresado bastante, y es hora de que encontremos esas nuevas propuestas, esa nueva música que está ahí dando vueltas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Jason Aguilar, el viajero, y saludo a todos los viajeros musicales que nos han acompañado. Esto fue Paradoja Roja, y bueno, pues entonces estamos a la orden. Así es que nos despedimos y nos veremos el próximo martes con más videos aquí con su servidor Jason Aguilar Voyager, el viajero. Igual para ustedes, saludos muchachos, saludos damas y caballeros, que tengan una linda semana, y recuerden, mucha paz en sus corazones, mucha paz en sus hogares, que Costa Rica ha sido ejemplo de mucha paz. Así es que disfrutemos esa tranquilidad que tenemos como país, y también por supuesto tratemos de perdonar, tratemos de disculpar todo lo que se pueda, tratamos de compartir todo lo que se pueda, porque no sabemos cuánto tiempo nos presta el Creador. Así es que bueno, ya hablé más de la cuenta, y esto fue Paradoja Roja, su servidor Jason. MVM.